Hello, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes, welcome. Detalles, detalles. All right, bear with me for a minute, please. Okay, we're gonna go back. Where was I? Okay. Me avisan si ven en la pantalla, por favor. No sé qué le ocurre a esto. Voy a intentar apagando la cámara y les voy a compartir solo la presentación. Déjenme ver si tal vez eso coopera. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Yes, yes. Ok, thank you. Lo que pasa es que estoy con los datos porque aquí en la luz, niño, la luz y el wifi fallaron. Ok, so we were talking about invertible infinitives. Nos quedamos con Elena, ¿verdad? Elena nos dio sus oraciones. Está en mute, Elena. No la escuchamos. Sí, la veo Elena, pero no la escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Ajá, es que no parece que lo ha abierto. Ok, pero quedamos pendientes entonces, Elena. All right. So, hasta ahorita, ¿preguntas con infinitives en este escenario específico? ¿O está todo claro? No escucho comentarios ni preguntas, así que vamos a seguir entonces, ¿ok? Give me one moment. So, after the verbs with infinitive, Carol Escalante, dígame. No, solo quería leerla. Ah, ok, thank you. Ok, Carol, no, me ayuda leyendo esta parte hasta los dos ejemplos y ocupo otra persona que lea lo último que está acá. Después de Carol, veamos. One more volunteer. And verbs of saying, ahí, saying. I need one more volunteer. Si no, Carol, usted me ayuda leyéndolo todo, veamos. A Carla, ¿me ayuda usted con la segunda parte? ¿Te dice some verbs hacia abajo? ¿Lo va a leer Carla? Carol, usted lee lo de arriba. And verbs of saying, agree, promise, refuse, threaten. Leamos. We agreed to meet at the cinema. Promise to call me every day. Thank you. Okay. Para estos cuatro verbos en particular, el verbo acordar, el verbo prometer, el verbo rehusarse, y el verbo amenazar, threaten, amenazar. ¿Ok? Para esos cuatro verbos siempre vamos a usar un infinitivo después. ¿Qué es un infinitivo? Vuelvo y repito, la preposición to y el verbo en su forma base. ¿Ok? Nunca van a utilizar estos verbos con un gerundio que termine en ing, por ejemplo. Yo no puedo decir I promise loving. I promise to love you. ¿Ok? Siempre van a ir con esa combinación. Infinitive to y el verbo en su forma base. ¿Ok? So, Carla, please. Second part. Some verbs are followed by the direct object and then the two infinitives. Leo los yes, ejemplos. Yes, hasta el final. Advise, ask, encourage, except in turn, invite, order, persuade, remind, tell, warn, good like love, good prefer. He encouraged his friends to vote for him.
Remind me to give you Julia a call. Thank you, Carla. Very good. Thank you, Carla. Okay. En la siguiente sección nos dice que algunos verbos van a ir seguidos de un direct object y luego van a ir seguidos de la combinación to y el infinitivo. ¿Qué es un direct object? Es quien recibe la acción. Ok. He encouraged his friends. En este caso dice, él es el sujeto. Él animó a sus amigos. Sus amigos se vuelve el objeto directo. Ellos reciben la acción de ánimo. Él animó a sus amigos. Y aquí, después de esto, después de quien recibe, van a poner el infinitivo. ¿Ok? Yo puedo decir, remind me to give Julia a call. Acordame a mí, yo soy el objeto directo en esta oración, de llamar a Julia. ¿Ok? Entonces, en este tipo de verbos, donde ustedes van a colocar un sujeto después del verbo, el infinitivo va después del sujeto, después del objeto directo. ¿Ok? Si usted quiere decir, yo te aconsejo hacer esto, por ejemplo, yo te aconsejo beber bastante agua. I advise you. Yo te aconsejo a ti. I advise you. Y después del you, viene el infinitivo. I advise you to drink a lot of water. ¿Ok? I want to invite my mother to go to the party. ¿Ok? Intenten hacer una oración con alguno de estos en las que ocupen un objeto directo y después el infinitivo. ¿Ok? You have 1 minute. Tienen 1 minuto. Solo una oración usando uno de estos con un objeto directo. Okay, it's 9:45. Who wants to share? ¿Quién quiere compartir su oración? Veamos. Yo le di una. I advise you to take, to drink water. Veamos. ¿Quién quiere compartir la suya? Carla Patricia, please. I want you to learn English. Perfect. I want you to learn English. Very good, Carla. Next. Volunteers. Acuérdense, entre más participen, más uno, practican más y dos, perfeccionan si acaso hay algo que corregir, ¿de acuerdo? Pero si no participo, no hay chance de que me dé cuenta de estas cosas. Veamos, Juan José García, pues. I invite you to have a glass of wine. Very good. I invite you. Uh-huh. Invite you. Very good, Juan José. Thank you. Who's next? Vamos a ver por ahí. Tatiana, escuchemos su oración. He asked me question. He asked me a question. Okay, thank you. Very good. Thank you, Tatiana. Pablo Abrego, lo escuchamos. Remind me to go to the doctor. Very good. Carol Escalante, please. She invited two friends a party. ¿De nuevo? Que no la escucha, Carol. Es por la lluvia. Ajá. She invited two friends a party. ¿Qué quiere decir ahí, Carol? Dígame. Como ella intenta invitar el objeto directo a sus amigos a la fiesta.
Ah, entonces usted quiere utilizar dos verbos. Entonces sería she intends, ahí sería con ese, she intends to invite her friends to the party. Okay, thank you. Thank you, Caro. Very good. Escuchamos a Luis Javier Castillo, por favor. He has his buzz about the plan. Okay, thank you. Vamos con Maylin Betsabe, please. Maylin Betsabe, ¿está por ahí? Hay muchachos, tienen que estar listos para cuando se les llame. Vamos con Manuel Alfredo, please. Manuel Alfredo, ¿está por ahí? Guys, the class is not over. La clase no ha terminado. You have to be paying attention. Tienen que estar prestando atención. José Noé, ah, perdón, Oscar Noé. Okay. Ask me to breakfast. Ask me to prepare breakfast. Okay. Yes. Good. Thank you. Very good. Nelly Lilibet, la escuchamos. Nelly? I want to study more. Okay. Esa, pero esa es una normal de las que hicimos anterior, Nelly. Ahorita quisiéramos una con objeto directo. Así como esta, un verbo, luego el objeto directo y luego el infinitivo. Ok. Si me puede explicar cómo yes, con gusto. Se modifican los verbos, ¿verdad? Yes. Los el primero me dicen. Acá no se trata tanto de modificar. Este escenario es el mismo. Siempre usamos infinitivos. Lo que les explicaba a sus compañeros era que en este escenario no va el infinitivo después de un verbo seguidito, sino que va a ver un verbo, como aquí, por ejemplo, encourage, él animó. Después del verbo va un objeto directo, es decir, la persona o la cosa quien recibe este verbo. Él animó a sus amigos y luego viene el infinitivo. Miren, Ale, to vote for him. Él animó a sus amigos a votar por él. Este otro, por ejemplo, recordame a mí llamar a Julia. Ok, está el verbo normal, el objeto directo es la persona quien recibe este verbo. Y después del objeto directo viene el infinitivo. Ese es el escenario que estamos viendo ahorita. Sería she asks her husband to buy the food. Correct, Nelly, yes, ya lo captó, de eso se trata. Y para eso es que yo necesito que siempre que después expliquemos gramática, todos ustedes participen, porque yo necesito asegurarme de que todos lo captaron y lo van a manejar. Muy bien, Nelly, very good job. Next, si no hay preguntas en este escenario, nos movemos, ¿de acuerdo? Tenemos el otro escenario, y este sí, siempre, dígame. Es que... Yes. Quería saber si estaba bien. She wants her friend to invite a party. ¿Qué quiere decir? Depende de qué quiere decir. Quiere invitar a sus amigas a la fiesta, a the party. Entonces sería solo al final. She wants her friends to invite. In the party, at the party. Ahí puede agregar, Tatiana, el verbo to be. Usted puede decir, she wants her friends to be invited to the party. Ah, sí. She wants
friends to be invited. Ella quiere que sus amigos sean invitados. To be invited. Uh-huh. Y ocupa el verbo to be como infinitivo. Yes. Okay. This, to the party. To the party. To the party. Uh-huh. Yes. Yes. Thank you. Thank you, Tatiana. Okay. This next scenario is one of the most important uses for the verb, for the preposition to. Este escenario que vamos a hablar ahorita es de los más importantes a lo largo de toda su vida que ustedes hablen inglés. Este punto que vamos a ver ahorita es súper importante que se lo memoricen y lo ocupen para siempre en adelante. El infinitive para hablar de propósito. ¿Ok? ¿Se han fijado que a veces decimos I want to learn English for get a better work? Cuando en realidad tendrían que estar diciendo I want to learn English to get a better job. ¿Ok? A eso vamos a ver ahorita. Leamos acá, por favor. Ocupo tres voluntarios. Veamos. Carla Patricia, me ayuda con la primera sección, please. Daisy, me ayuda con la sección del medio. Y Tatiana con la última sección, por favor. Iniciamos. Infinitive of purpose. Uh-huh. We also use the to infinity to express purpose to answer why. He bought some flowers to give to his wife. He locked the door to keep everyone out. Very good. Thank you, Carla. Esa es la parte importante que les decía. Cuando ustedes quieren explicar el por qué, utilicen siempre el verbo, la preposición to con un infinitivo. Nos dice que ocupamos el to más un verbo infinitivo, o sea, su forma base, para expresar el propósito, para contestar el porqué de algo. Y acá Carla nos leyó. Él compró unas flores para dárselas a su esposa. Ese para no es un for. Es la preposición to. ¿Ok? To. He locked the door to keep everyone out. Él le puso llave a la puerta para dejar a todos afuera. ¿Ok? No dice for keep. Dice to keep. ¿Ok? Siempre que ustedes quieren decir que algo se hace para algo, ocupan el propósito, es to. ¿Ok? Next. Daisy, please. We can also express purpose with in order to and in order not to. Yo le amo, Daisy. We start our journey early in order to avoid the traffic. Correct. Next. The spoke quiet in order not to wake the children. Thank you, Daisy. Thank you for the effort. Otra forma en que ustedes pueden expresar el propósito, el por qué hacen algo, pueden utilizar la combinación in order to. Y si es en negativo, in order not to. Esta, in order to, es exactamente lo mismo que ustedes ocupen solo el to. Esta es más formal, esta es igual, formal e informal. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Usted puede escoger usar in order to o solo decir to. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, dice, iniciamos nuestro viaje temprano para evitar el tráfico. Es lo mismo que usted dijera, we started the journey early to avoid the traffic. ¿Ok? Es decisión de ustedes si quieren usar la versión larga o la versión corta. Pero es lo mismo. ¿Right? Y para el negativo, sería in order not to. Ellos hablaron bajito para no despertar a los niños. In order not to wake the children. ¿Ok? Let's see number three, please. So as not to. Mm-hmm. We stand our journey early so as to avoid the traffic. Mm-hmm. They spoke quietly mm-hmm.
so as not to the children, not to wake the children. Yeah. Ah, great. Ajá. Okay, thank you, Tatiana. Esta es una tercera opción para ustedes, expresar el porqué de algo, para expresar el propósito de algo. Pueden decir to, pueden decir in order to, o pueden decir so as to. Exactamente lo mismo, cualquiera de las tres versiones que ustedes quieran ocupar. Me interesa que vean las tres, porque así no van a volver a utilizar el for. Cuando quieren explicar el porqué de algo, jamás usamos el for. Ocupamos to, ocupamos in order to, o utilizamos so as to. ¿Ok? Yo les puedo decir, I eat salad to lose weight. Yo como ensalada para perder peso. I eat salad to lose weight. O les puedo decir, I eat salad in order to lose weight. O les puedo decir, I eat salad so as to lose weight. Exactamente lo mismo, cualquiera de las tres versiones. Lo que nunca me van a escuchar decir es, I eat salad for lose weight. No. Y esta parte se las quiero que, me interesa bastante que se lo memoricen y lo practiquen lo más que puedan. Porque esta preposición, el momento en que usted la omita en conversación, en una entrevista, ya el entrevistador ya lo perdió. Ya perdió la oportunidad. Así de sencillo. ¿Ok? Porque le dice al entrevistador, esta persona no está lista. ¿Right? Así que esta parte es súper importante que se lo memoricen. So we're gonna do an example. Van a hacer un ejercicio ahorita. Van a hacer una oración, la misma con cada una de las versiones. Así como yo les acabo de decir, I eat salad to lose weight. I eat salad in order to lose weight. I eat salad so as to lose weight. Hagan exactamente la misma oración con las tres versiones. Ok? You have 1 minute. Tienen un minuto. Igual nos vamos a pasar 10 minutos de la clase por los 10 minutos que perdimos. Ok? Así que tenemos tiempo. You have 1 minute, la misma oración con las tres versiones, ¿de acuerdo? Solo enfóquense en la afirmativa ahorita, después lo vamos a hacer con la negativa. Teacher, esto es en pasado, ¿verdad? Puede ser en el tiempo que ustedes deseen. Mientras la combinación vaya, el verbo que está al principio, ustedes pueden escoger como quieren. Lo que yo si se acuerda la oración que yo les di, está en presente. Yo les dije, I eat salad to. I eat salad in order to. I eat salad so as to. Yo se las dije en presente, pero ustedes pueden escoger el tiempo que deseen. Siempre y cuando el segundo se quede en infinitivo. Los que ya tienen la oración en sus tres versiones, escuchémoslo. Veamos cómo quedaron. Volunteers. Volunteers to share the sentence. Si no, le doy un minuto más. Es un niño. Ok. Vamos a iniciar a las 10 y 1. 10 y 2. Porque ya son 10 y 1. We have hasta las 10 y 2. Ok. Juan José, lo escuchamos. Bueno, vamos a ver si entendí. Perfecto, veamos, de eso se trata justo. I exercise to improve my health. Correct.
I exercise in order to improve my health. I exercise so as to improve my health. Okay. Thank you, Juan José. Yes. Si yo le pregunto a Juan José, why do you exercise? I exercise to improve my health. Correct. Usted escoge cualquiera de las tres versiones, siempre y cuando ocupe el tú, ¿verdad? Para creo contestar. Creo que la más fácil es la primera. Yes. Es la primera, es la más es usada, la más directa. Porque es la más fácil. Yes. Sí. Las otras, in order to, casi siempre lo van a ver que se... Es lo más común que lo vean en inglés escrito. En inglés hablado, rara vez lo van a ocupar. Y el so as not to. Como lo formal, ¿no? Es como la versión formal, que se ocupa más que todo en inglés escrito. Pero cualquiera de las tres las pueden hablar. Very good, Juan José. Carol, vi que levantó la mano. So as to survive in the future, Carol. Okay, la siguiente. I study in order to survive in the future. Survive. Correct. Y la última, Carol. I study to survive in the future. Correct. You got it. Muy bien. Ya lo captaron. Está muy bien, Carol. Thank you. Carla Patricia, por favor. Ok. Solo tengo una y estoy haciendo la otra. No sé si está bien. They went to vacation to relax. They went on vacation to relax. She go to travel in order to meet other continents. Yes, good. Solamente esas dos. Yes, very good, Carla. Pero sí están aplicadas de la forma correcta. Very good. Okay. Nice, thank you. Veamos. ¿Alguien que no haya participado en las últimas por ahí? Todavía tenemos un par de minutos para que se aseguren de que lo captaron, de que está bien, de que no hay nada que corregir. Veamos. I read manual user to can programmer the equipment. Ok, repítamelo más despacio, Luis, que se cortó. Sí, el tormentón que se cayó. I read manual user to can programmer the equipment. Quítale el can, porque el can es un auxiliar. To program the equipment. Yo quería dar a entender para poder. Entonces, no. Si usted quiere decir, pero si usted quiere decir para poder, le voy a poner aquí en el chat. Usted va a decir esto, esta expresión, mire. To be able to. To be able to. Pero mi chat no me responde ahorita. No sé por qué se quedó cargando. Pero la expresión, Luis, sería, ahí está. To be able to. Para poder. Ahí lo puse en el chat. To be able to program. Dígalo. Sí, sí, sí. Igual tenía la duda porque iban como dos verbos también a la parte. Ok. Este be able es un verbo, es un phrasal verb, un verbo compuesto. Es uno solo. Be able. Poder, ser capaz de. Lea la oración completa usando este, Luis. La primera. A real manual user to program the equipment. Yes. O puedes decir, I read manual user in order to program the equipment. Correct. I read manual user so as to program the equipment. Correct, Luis. You got it. Sí, muy bien. Okay. Si yo le pregunto a Luis, why do you read the manual user? The user manual. Why do you read it? To program the equipment. Exactly. Yes.
to es la preposición que ustedes quieren utilizar para contestar el why. Okay. Good. So having this into consideration, también utilizamos con adjetivos. El infinitivo to es un verbo infinitivo. También utilizamos combinado con adjetivos. Okay. Y acá está uno de los que acabamos de mencionar con Luis Javier. Okay. Able. Capaz. Okay. Be able to. Ser capaz de. Okay. Unable. Incapaz. Anxious. El verbo, el adjetivo, perdón, ansioso. Todos estos son adjetivos. Do, eager, keen, likely, unlikely, ready, prepared, willing, dispuesto, unwilling, lo opuesto, indispuesto, right? Con todos estos adjetivos, ustedes pueden utilizar el verbo en infinitivo. Por ejemplo, unfortunately, I was unable to work for over a week. Desafortunadamente, no fui capaz de trabajar o fui incapaz de trabajar por más de una semana. ¿Ok? Estamos utilizando un infinitivo combinado con un adjetivo. Ya no están viendo la combinación que vimos atrás de verbo más infinitivo o verbo sujeto directo infinitivo. Ahora están viendo adjetivos, quiere decir palabras que describen, y luego seguida de un infinitivo. ¿Ok? Willing, dispuesto. I am willing to pay $10 for that food. Okay. Estoy dispuesta a pagar $10 por esa comida. I am willing to pay. Okay. Adjetivo willing, dispuesto, y un infinitivo, a pagar. I am willing to pay. Estoy dispuesta a pagar. Y si fuera a hablar en negativo, I am not willing to pay $10 for the food. Right? Same exact sentence. Questions hasta ahorita, ocupen uno de esos adjetivos y escriban una oración, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo, escojan uno de los adjetivos, combínenlo con un infinitivo, como lo que yo les acabo de decir. I am willing to pay $10 for that food. Soy dispuesta a pagar $10 por esa comida. Escojan uno de esos adjetivos. Prepared, preparado. My father is prepared to go to work. Mi papá está preparado para ir a trabajar. Preparado no es un verbo, es un adjetivo. Lo combino con un infinitivo. Mi papá está preparado para ir a trabajar. My father is prepared to go to work. Escojan uno de esos adjetivos y combínenlo con un infinitivo para hacer alguna de estas oraciones, como las que están acá. You have 1 minute. Tienen 1 minuto. Okay, a minute has passed. Ya pasó el minuto. Veamos quién quiere compartir sus oraciones. Yanni Gutiérrez, please. Le escuchamos. I am able to learn the English language. Very good, Yanni. I am able to learn English language. Correct. Thank you. ¿Quién más quiere compartir su oración? Veamos. Before we go, antes de irnos. Let's see. Carla Patricia, please. Solo que no sé si está bien. Ok, veamos. It is likely that Marta will move from the country. Likely. Es probable que ella se mude del país. Yes. Uh-huh. Likely sí. That she will move from the country. La oración está bien. No usó infinitivo, Carla, pero la oración está correcta. Sí, gramaticalmente okay. La hizo bien. Yes. Nelly, okay. Little bit, please.
I ready to eat lunch? Very good. Ready. Estoy lista. Objetivo con infinitivo. Ready to eat lunch. Muy bien, Nelly. Perfect. Carol. My boss was in my idea. De nuevo, Carol. My boss was king in my idea. Y ahí el infinitivo tiene que ir después del adjetivo, Carol. ¿Qué quiere decir ahí? King was como mi jefe estaba interesado en mi idea. Ajá, eso está bien. My boss was keen on my idea. Hasta ahí sería. My boss was keen on my idea. Ahí usted no utilizó un infinitivo, Carol. Pero hasta ahí la oración está bien. ¿Ok? Sí. Pero si usted quisiera decir, por ejemplo, mi jefe estaba interesado en desarrollar mi idea. Ahí sí es el infinitivo, desarrollar. My boss was keen to develop my idea. ¿Ok? Thank you. Very good. Thank you. Ok, nos vamos a quedar hasta acá. Eso sería todo por esta noche. Vamos a pasar lista antes de que se vayan. Así que vamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Good night. Good night, Daisy. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Good night. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Good night, Ingrid. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Present. Good night. Thank you. Good night. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Good night, Carla. Good night. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Good night, Carla. Carol Elizabeth. Perdón, Lucía Milagro Mejía. Lucía Milagro Mejía. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Good night, Luis. Manuel Alfredo Hernández. Present. Good night. Good night. Maylin Betsabe Guevara. Maylin. Disculpa, teacher. Yes. Disculpa, presente, Lucía Milagro. Ah, okay, Lucía, thank you. Have a good night. Good night. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you, good night. Pablo Adalberto Abrego. Present. Thank you, good night, Pablo. Rodolfo Antonio Inglés. Roseidy Guadalupe Corpeño. Present, teacher. Thank you. Good night, Roseidy. Tatiana Ivonne Torres. Present, teacher. Good Thank night. You. Good night, Tatiana. Wendy Marlene. Wendy Marlene Martínez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Good night. Good night, Yanira. Teacher. Nelly Lilibet. Present. Thank you. Good night, Nelly. Good night. Eso sería todo por esta noche. Solo nos quedaríamos con el número uno de la lista, que sería Carlos Wilfredo Carvajal. Ok, teacher. Todos los demás se pueden desconectar ya. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye. ¿Qué tal, Carlos? Todo bien, teacher. ¿Y qué se conectó bien tarde? ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que venía manejando y por la lluvia estaba lloviendo súper fuerte, venía despacio. Ah, ok. All right. So, empecemos por contestar esa pregunta, Carlos. ¿Qué lo motivó a meterse a estudiar en este curso de inglés para el trabajo? Cuénteme. Pues motivado. Ajá. Algo así como un poquito obligado. No, mentira.
No, la verdad que aprender. Ya bastante tiempo que quería inscribirme en clases y no había podido por cuestiones de tiempo, es bien complicado. Pero ya que me dieron la oportunidad en la empresa donde estoy, entonces decidí aprovecharla. Ok. La verdad es que este programa de inglés para el trabajo es bastante completo, Carlos, porque les da herramientas, sí, para enfocarse en que ustedes puedan comunicarse dentro del trabajo, pero también con lo mismo se pueden comunicar fuera de él, en cualquier ámbito realmente. El que sabe inglés lo puede hablar en cualquiera de los ámbitos. Así que esa parte es como al 2x1 para ustedes realmente. Pero sí es siempre importante lo que yo les mencionaba el día de ahora, Carlos, que se esfuercen en participar la mayor cantidad de veces que puedan en la clase. Porque al final del día, si usted divide las 2 horas entre 20 personas, las chances de que usted practique son cortas. Pero si usted es el primero en levantar la mano, pues usted siempre va a tener asegurado su participación y uno se da cuenta si necesita corregir algo, o si lo hizo bien y ya lo captó, entonces puedo hacer más ejemplos por mi cuenta, etcétera, ¿right? Pero esa parte sí es como, siempre los voy a estar como promoviendo a ustedes, participen lo más que puedan, sáquenle provecho a la hora, hagan la suya realmente la hora, ¿ok? Las 2 horas de clase. Esos 10 minutos de asesoría, Carlos, más que todo son para que el alumno le diga al profesor qué áreas necesita reforzar, si hay algún tema que quizás quisiera de la clase que no quedó muy claro o que usted quiere practicar, ahora es cuando, Carlos. Yo creo que por el momento, por ser la primera clase, ha sido un poco clara. Sí, en mi parte tengo que adaptarme bastante a su metodología, porque con el profesor anterior que estábamos, él era, como le digo, él usaba bastante español y a la vez inglés y todo eso, entonces íbamos guiando. Entonces ahora con usted así que vamos al inglés fluido y siguiendo, como que cuesta un poco adaptarse, pero es de adaptarse. Sí, realmente también se trata de que usted ya es un módulo 3, Carlos, entonces ya no son básicos, Carlos, ustedes ya no son nivel básico, entonces ya están en pre-intermedio, entonces se les tiene que ir motivando, no exigiendo, pero motivando a que vayan hablando. Ya la idea, si se fijaron mientras veíamos la gramática, lo repasamos, practicamos uno por uno las oraciones, pero la idea es que el siguiente día estemos conversando, utilizando lo que se vio el día anterior, porque al final el inglés es eso, conversarlo, ¿verdad? Lo que queremos es que usted se comunique. Y la idea es que, por eso vuelvo a lo mismo de participar lo más que puedan, porque usted se asegura de que lo entendió, lo dominó. Lo siguiente es que, digamos, al siguiente día en su hora de lunch, en su hora de break, agarre lo que vio ayer y haga unas 2 o 3 oraciones extras para siempre refrescar la memoria, ¿verdad? Y no venir al siguiente día con la mente en blanco de nuevo. Sí, esto sí. Sí, Carlos, es como una canción. Cuando a usted le gusta mucho una canción o se la quiere memorizar para impresionar a alguien, se la escucha todos los días. La repite, al derecho, al revés, en inglés, en español. Right? Sí, la verdad que sí. Entonces, de eso se trata, Carlos. Entre más empeño le ponga yo, más rápido voy a ver los resultados. Es así. Así que, sea el motivo por trabajo o por necesidad o por decisión personal, la idea es que mientras más ustedes participen, más rápido lo dominan, Carlos, y más rápido entienden el siguiente tema, y al lo menos que se imaginan, no sé si ya se ha fijado que siempre van como 4 días clase y un día de práctica en la semana, que es como práctica, repaso de la semana, vocabulario. En ese día se enfoca bastante en que ustedes conversen. Yo particularmente me esfuerzo bastante en que ustedes generen conversación, porque para mí es eso, ¿ok? La forma en la que yo como profesora sé que ustedes me han entendido toda la semana es que el día viernes ustedes estén platicando en esos tiempos que ya vimos, ¿ok? Oh, perfecto. Así que tienen esa meta para el día viernes. Ustedes ya saben que desde el lunes lo que se ve lo van a conversar el viernes, ¿ok? Agradezco ser el primero porque sí me preparo. Perfecto, así que espero su participación, Carlos. Bueno, okay, eso sería todo entonces por esta noche. Cuídese y lo veo el día de mañana. Igualmente, feliz noche. Gracias.